Egunon, segurtasun sailburua, Estefania Beltrán de Heredia, Sardadilla Favorez, eta larrialdietako eta meteorologiako zuzendaria, Pedro Anitua. Egunon, eta ongietorri jaun andreok, gonbidatu, adiskide, eta agintari, udal eta foru agintariak, alkateak, Asturiasko sailburu anderea, Hondurasko enbaxadore jauna, ertzaintza eta segurtasun saileko ordezkariak, larrialdietako eta meteorologiako zuzendaria, eta sailburu anderea, mila esker guztiei hemen izateagatik. Bat bi larrialdietako telefonoaren Europako eguna izan da aste honetan, eta ospakizunaren aitzakian, aurten, hirugarren aldiz, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak, larrialdietako eta babes zibileko merezimendu dominak emanen ditu. Hoy, con motivo de esta tercera edición de la entrega de las medallas al mérito de emergencias y protección civil que concede el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, una vez más vamos a conocer y reconocer historias excepcionales de personas que, bueno, con su acción han puesto de manifiesto cualidades de entrega, valor, espíritu humanitario y solidaridad. Reconoceremos estos valores de protección civil y del voluntariado con los diplomas y las medallas verdes y rojas que entregaremos a continuación. Diploma eta dominen banaketari hasiera emateko, entzun ditzagun aurrena, Estefania Beltrán de Heredia, segurtasun sailburuaren hitzak. Sailburu andrea, ongi etorri. Egunon eta ongi etorri. Ezkerrik asko ekitaldi berezi eta unkigarri honetan gurekin etortxagatik. Badakizue, egunotan Zaldibarko zabortegiko hondimendia daukagu gogoaz eta bihotzean. Euskadiko larrialdietako zerbitzu guztiak han gaude, modu batera edo bestera, han zabortegiko Luizi hartan zaminez eta atxekabez betetako bi altxor daude, Alberto eta Joaquin. Egin ala guztiak ari gara, eta ez dugu atxedik hartuko bi langile gorpuak aurkitzeko lanetan euren zenitartekoen zamina arindu arte. Dos tesoros de dolor, de desesperación, bajo toneladas de residuos de tierra y piedras. Dos tesoros de dolor que pertenecen a las familias de Joaquín y de Alberto, los trabajadores desaparecidos en el derrumbe del vertedero de Zaldívar. Al comienzo de este acto, en el que precisamente hoy reconocemos esa labor desinteresada de voluntarios y voluntarias de protección civil y también esos actos de altruismo y solidaridad de tantas personas, quiero invitarles a ponerse en pie y escuchar esa conocida melodía de Pau Casals, el Cant dels Ocells, Xorien Cantua, en solidaridad con las familias de los desaparecidos. Thank you.
voluntario gisa, amar urte daramatzatenei, egindako lanaren aitortza eginen zaie orain, babes zibilerekin kolaborazioan ari direnei. Diplomak banatzeko, favorez, etor dadila, Pedro Anitua, larrialdietako eta meteorologiako zuzendaria. Se hace entrega ahora del diploma al voluntariado que lleva 10 años colaborando con Protección Civil. Ellos son de Protección Civil de Basauri, Mauricio Santaolalla Alvira. De Protección Civil de Rentería, Digna Villar Lamas. Eta Euskal Espeleo Laguntzatik, Ramón Martija Urteaga. Pasamos ahora al reconocimiento de la labor de los voluntarios que llevan ya 25 años colaborando con Protección Civil. Ellos son de Espeleosocorro Vasco, Euskal Espeleolaguntzatik, Diego Dulanto Zabala, eta Ignacio Fernández Tellez. De Protección Civil de Amurrio, José Manuel Mora Serrano. Y de Protección Civil de Balmaseda, Íñigo Aguinaco Garagorri. Pasamos ahora a la entrega de diplomas al reconocimiento de la labor de las entidades que llevan trabajando 25 años en Protección Civil. Son las siguientes: Protección Civil de Alonsotegi, en su nombre Joseba Urbieta Lemos, alcalde de Alonsotegi, y de Espeleosocorro Vasco, Euskal Espeleolaguntzatik, Ignacio Fernández Tellez, coordinador en Bizkaia de Euskal Espeleolaguntza. Ay, Joseba, ¿qué supone para el alcalde de Alonsotegi que Protección Civil de la localidad reciba este reconocimiento? Hombre, pues para un pueblo es un orgullo tener a esta gente que trabaja desinteresadamente. Y que la gente yo creo que lo tiene que valorar y reconocer. Y por supuesto felicitarles yo a los de mi pueblo y a todos en general. Sorionak. Ignacio, 25 años. ¿Se echa la vista atrás? Bueno, lo que se ve en este periodo de tiempo es el esfuerzo de un colectivo que a veces no está muy visibilizado, como es el de los espeleólogos, que se unen para poder solucionar sus rescates también gracias a la ayuda del Gobierno vasco. 25 años de esfuerzo y de mucho sacrificio de casi un colectivo de 100 personas. Eskerrik asko. Bueno, orain musikenetik etorri zaigun soka laukotea, Englar laukotea entzunen dugu. Beethovenen ari laukotearentzat opus 18 bigarren zenbakiaren laugarren mugimendua interpretatuko dute. Beraiek dira Beñat Olano biolinean, Maria Garcia biolina, Irene Busons biolan eta Cecilia Hudnik biolontxeloa. Thank you.
Domina verdea que mateko unea da, las medallas al mérito en emergencia y protección civil con distintivo verde hacen referencia a aquellas acciones meritorias de ciudadanos o ciudadanas que contribuyen a la protección de personas y bienes en una situación de emergencia, colaborando con los fines del Sistema Vasco de Atención de Emergencias y Protección Civil. Aurten, segurtasun eta babes zibilean merezimendu domin verdeak jasoko dituzte, Borja Isturiz, distintivo verde por el rescate en el puerto de San Sebastián. La noche del 13 de agosto de 2019, en plena Semana Grande de Donostiarra, Borja, patrón de barco, rescató de las aguas del puerto de Donostia a una mujer que había caído de una embarcación accidentada. José María Ibarra Román y Abdelá Yahyawi Azuz reciben el distintivo verde por su intervención en un incendio en un piso de Bilbao. Ocurrió la madrugada del 27 de diciembre de 2018. José María y Yahyawi, vecinos del barrio bilbaíno de Irala, rescataron a una mujer que pedía auxilio tras haberse declarado un incendio en su vivienda. La mujer fue trasladada al hospital en estado grave y ellos atendidos por inhalación de humo. Joseba Altuve, distintivo verde por salvar la vida de una persona que sufrió una parada cardiorrespiratoria practicándole una reanimación cardiopulmonar. Sucedió en San Sebastián, en el Paseo Urumea, el 22 de mayo de 2019. Gracias a esta acción, la persona afectada pudo mantenerse con vida hasta la llegada de los servicios de emergencia. Iñaki Gómez Bergua, distintivo verde por evitar un presunto suicidio en Hondarribia. La noche del 8 al 9 de mayo de 2019, Iñaki estaba trabajando en la limpieza cuando vio que una joven se encontraba encaramada a la muralla de la localidad, se acercó, habló con ella y finalmente consiguió ponerla a salvo y llamar a la Ertzaintza.
Bereizgarri gorriko larrialdi eta babes zibileko merezimendu dominak emanen ditugu jarraian. La medalla con distintivo rojo al mérito en emergencias y protección civil reconoce aquellos actos extraordinarios que ponen de manifiesto cualidades excepcionales de entrega o solidaridad ante una emergencia en la que peligren personas o bienes. Como este, que tuvo lugar en Metro Bilbao hace poco tiempo, hace unos pocos meses. Ocurrió el 3 de noviembre de 2019. Salgo del vagón y veo una silla de rueda vacía, justo a la orilla del andén. Entonces yo me asomo al andén y veo a una mujer tirada. Entonces yo salto y le pregunto, ¿puedes caminar? Me dice, no. Entonces yo quiero levantarla para llevarla a la esquina del andén y no puedo. Entonces cuando yo escucho el metro y lo veo asomarse en la curva, veo un espacio grande, entonces digo, aquí me meto. La arrastré hacia el rincón de la pared y yo me tumbé sobre ella y le recogí sus piernas. Entonces, en ese momento, pues ya se acerca al metro, Mildred se pone nerviosa y empieza a llorar. Y es el momento que yo empiezo a llorar, el corazón se me empieza a acelerar y le digo, cálmate, cálmate, que no nos pilla. Entonces, pasa al metro y no nos toca. Después de haberlo hecho, estaba nerviosa. Pude haber perdido la vida, pero gracias a Dios salió todo bien. No se piensa, yo solo pensé en ayudarla porque la vi que estaba ahí. Se piensa por instinto, solo veo que necesitaba ayuda y me salté a ayudarla. Judy bajó, se escuchó mi voz. Ha sido como mi compañera, mi amiga, haberme ayudado. Sin ella no podía estar aquí. Entrega de la medalla al mérito con distintivo rojo a Yulisa Santos Martínez. Puso en riesgo su propia vida al salvar la de Mildred Tartajo Flores, que hoy nos acompaña, cuando ésta se precipitó accidentalmente a las vías, como acabamos de ver en el vídeo. Seguridad concede a título póstumo la medalla con distintivo rojo al mérito en emergencias y protección civil a las 7 personas que viajaban en el helicóptero siniestrado de la Ertzaintza cuando participaban
en las tareas de búsqueda de un niño en Asturias en 1987. Sucedió en Cangas de Onís. Vamos a verlo en estas imágenes de recuerdo y emoción. Thank you.
Konte Partiro entzun dugun pieza, Sartoriren Konte Partiro. Gaur hemen omenduko ditugu orain, Juan Carlos González Carralero. Recibe su hermano Juan Antonio González la medalla. José Antonio Renovales Seifler recibe su hermana Merche Renovales. Joseba Zabala Ibabe, Arantxa Duñabeitia, bere alargun tabiko dezenak, hartuko du domina. Javier Gallastegui Gorosabel, Marian Astobiza, bere alargunak hartuko du domina. Luis Ángel Díez Pascual, Javier Díez Pascual, su hermano, recoge la medalla. Lourdes Verdes Rola recoge su viudo Manu Igartiburu. Corsino Suárez Miranda recoge su hija Lisistrata Suárez Pedre. Han querido estar en este homenaje póstumo la consejera de Presidencia de Asturias, la señora Rita Camblor Rodríguez, y el alcalde de Cangas, el señor José Manuel González Castro. Eta Elorrioko Salbamenduko Txakur Taldeko Mikel Mendizabal, presidentea, eta Jonander Mardones, taldekidea eta taldearen sortzailetako bat ere, hemen dira. Si nos echamos un poquito hacia la derecha para que os puedan sacar una buena foto. Un poquito más hacia la derecha, por favor. Gracias. Segurtasun sailburuak Estefania Beltrán de Herediak agurtuko du saioa. Segurtasun sailburu andrea. Bueno, una vez más agradecer su asistencia, especialmente a quienes han venido de lejos. Rita Clambor Rodríguez, consejera de Presidencia del Principado de Asturias, eskerrik asko. José Manuel González Castro, alcalde de Cangas de Onís, eskerrik asko. Y Norman García Paz, embajador de Honduras, eskerrik asko. Felicidades también a quienes habéis recibido estos reconocimientos al mérito a Protección Civil, a vuestros familiares, a los amigos que os acompañan y amigas, y a los medios de comunicación que también os han acompañado. Y una mención muy especial
a las familiares de las personas que fallecieron en aquel operativo de búsqueda hace 33 años en los lagos de Enol, en el Principado de Asturias. Una vez más hemos tenido la oportunidad de recordar, de reconocer lo que significa ser solidario, lo que significa compartir los valores del voluntariado y ser proclives a ayudar a los demás cuando más lo necesitan. En este acto que se organiza desde el Departamento de Seguridad a través de la Dirección de Atención a Emergencias y Meteorología. Hoy, tal y como estaba previsto, no ha podido acompañarnos el viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga, porque, como todos ustedes saben y lo he recordado al inicio, estamos inmersos en la gestión de un operativo complejo, amplio, de búsqueda de los cuerpos de Joaquín y Alberto, desaparecidos en el deslizamiento del vertedero de Zaldibar. Hemen amaitzen dugu gaurko ekitaldia. Bolondres lana egiten duzuen hoy aitormena egin eta babes zibileko merezimendua jaso duzuen hoy, dominak eman ondoren, bezarkada handi bana guztioi. Asturiasko lurretan larrialdi zerbitzu bat egiten ari zirela hil zirenean senitartekoei bereziki. Eskerrik asko denoi, baita ere, ekitaldi hau antolatzen, bideratzen eta aurkezten, eta gu guztioi eskaintzen lan egin duzuenoi. Eskerrik asko egun on izan dezazuela eta berriro eskerrik asko. Jaun andreok, honen beste ezagurtu eginen zaituztegu, eskerrik asko denei, zamezela, larrialdietan eta babes zibileko ekimenetan merezimendu dominak. Eta aitormen agiriak banatzeko ekitaldira etorri zareten guztiei, eta bereziki nola ez, dominak eta aitortza hauek jaso dituzuenei egindako lanagatik esker mila. Orain amaitutakoan eginen dugun amaiketakora gonbidatuak zaudete denak. Están todos invitados al lunch que vamos a hacer ahora mismo, al término de este acto. Finalizamos, eso sí, con una foto de familia. Eskerrik asko, denak jartzaitezte favorez hemen argazkirako, todos los voluntarios que habéis recibido el diploma, primero solo los del diploma, tanto diploma individual como de asociación, acérquense, por favor. Eta gainerakoei esan bezala, eskerrik asko eta hurren arte.